a decir de Matías que ambos árbitros repiten contra España. Efectivamente, Rigas también lo hizo frente al, en el partido frente a Uruguay, y Sanolín estuvo presente en el partido con Australia. Vamos también a informar a todos los espectadores y a vosotros, los invitados y compañeros, que ya están los quintetos decididos. Estados Unidos con Bobby Knight ha metido al quinteto, podríamos llamar de lujo, Al por el número 4, Pat Ewing el número 6, Robertson el 8, Michael Jordan el 9 y Sam Perkins el 14. Antonio ha metido en pista a Margal, Jiménez, Corbalán, Epi y Fernando Romay. Ladies and gentlemen, the officials for this game are Costas Rigas, the referee, and Lars Allen, the umpire. Bueno, creo que Pedro Barto también tiene informes que darnos. Adelante, Pedro. Sí, bueno, vamos a recordar que los americanos juegan hoy su partido número 78 en unos Juegos Olímpicos, que han ganado 76 y han perdido uno, aquella famosa final de Múnich. Todo está hoy preparado pues para que no haya una segunda derrota. Podéis imaginaros el ambiente con que se ha vivido las últimas horas de este encuentro. Y sobre lo que decías de parar a Jordan, pues la cosa está difícil. Se puede poner a Epi encima, pero no creemos que vaya a ser eso lo que haga Antonio Díaz Miguel. Quizás opte por una zona, porque pone a Romay en juego desde el principio, y la zona nos ha dado buenos resultados en los últimos partidos. Y ya el público... Bueno, las apuestas ni han existido. No hay nadie que apueste por España. Vamos a ser más claros diciendo que un periódico, el Los Angeles Times, que es uno de los más importantes, publicaba hace dos días que el tercer puesto ya en la programación de los juegos lo jugaban Canadá y España. Efectivamente, España va a jugar de blanco totalmente, Estados Unidos de rojo, de azul, de negro con vivos rojos. Segundo de partido, Estados Unidos en poder del balón, está atacando Al por el número 4. Lanzamiento de Perkins y balón que se va a llevar Juan Antonio Corbalán. Un pase a la izquierda por detrás de la espalda, mis ustedes, para Andrés Jiménez, que falló. Tocó un jugador norteamericano. Esto puede impresionarles, un pase así de salida por parte de España, no se lo esperaba. Y primera personal del número 8, Robertson. Primera falta personal del partido de este hombre que tenemos en imagen, y Juan Antonio Corbalán, el capitán del equipo español, en los tiros libres. Recordemos el resultado del partido previo, el que jugaron en la fase previa: Estados Unidos 101, España 68. Y sigue entrando el público al fórum, se va llenando poco a poco, cuando está lanzando Juan Antonio Corbalán. Primer punto del partido favorable a España. Ojalá sea una señal de buen augurio. Y segundo, 2-0 para España. La plata está conseguida, como decían nuestros compañeros, y el baloncesto español ha llegado a lo más alto. Robertson. Y ahí está el primer enceste de Michael Jordan. Empate a 2. Corbalán sale Al Horford a presionar sobre el base español. Defensa individual en el conjunto norteamericano. Persigue Al Horford a Corbalán. Se deshace bien Corbalán. Balón para Jiménez. Y Robertson, que es el que le marca, se hace con el balón. Y juega ahora Al Horford. El número 8, Robertson, otra vez Al Horford, gran jugador este Al Horford, y ya gana Estados Unidos 4-2. Al Horford es uno de los hombres mejores que posee el conjunto americano. Lo que sucede es que pasa algo desapercibido entre las estrellas Jordan y Ewing. Sigue Corbalán defendiendo bien el balón con Al Horford. José María Margalepi. Y personal de Robertson otra vez. Ahí está Antonio Díaz Miguel. Eso
la segunda falta personal del número 8 norteamericano. Ahí lo vemos repetido. Alvin Robertson, apodado Doc por sus compañeros, y es un hombre que lleva 3 años jugando en la Universidad de Arkansas. Balón para Corbalán. Corbalán, yo creo que mira algo para pensar cómo se va a deshacer del marcaje de este hombre, que es muy pegajoso. Jugando Epi. Y el rebote para Fernando Romay. Muy apurado Fernando Romay por parte de Wynn. Juega Alford otra vez. Duelo entre Fernando Romay y Pat Ewing. Y personal de Epi. Primera falta personal del equipo español. ...4-2 en el marcador en los primeros 2 minutos de juego efectivo de la primera parte. España ha optado por una defensa zonal, 1-2-2, una defensa que tiene muchas variaciones, muy presionante. Ahora 3 segundos en la zona del conjunto norteamericano, y es una defensa con muchas ayudas y con un hombre en el centro de la zona como es Romay, para tratar de evitar las penetraciones de los pívots, especialmente de Pat Ewing. Hay que estar preparado porque en algún momento sacará esa defensa asfixiante que saca Bobby Knight de cara al final de los partidos, como hizo en el primer encuentro con España. Ha tocado Alford, saca España. Este es Alford. Los americanos hacen la defensa individual que ya hicieron en el primer partido, y el emparejamiento con Epi sigue siendo el de Robertson, que de momento va bien porque ha cometido ya 2 faltas personales. El río José María Margal, y ahí está metiéndose Robertson, consiguiendo su primera canasta y haciendo vibrar a su público. 6-2 para Estados Unidos. Que nos presiona. Y van a presionar, efectivamente. Nos presiona el saque de... Cuidado porque son 5 segundos. Nos presiona el saque de canasta. Va a haber que tener mucho cuidado con esta jugada. Corbalán ya pasó al campo contrario. Con Epi. A pesar de todo se oyen gritos de España, España. Y primera canasta de José María Margal. 6-4. 12 destaca para Estados Unidos. Juega Robert. Balón para Alford. Robertson. Alford. Canasta limpia de Alford. 8-4. Corbalán. Vean cómo presiona Alford sobre él. Lógicamente pueden ir cayendo las personales al equipo norteamericano. En este caso es de Pat Ewing. La primera. Patullo, como le dicen aquí. Corbalán. Me queda la cantidad de minutos que tiene el balón Corbalán en su poder, tratando de que se desmarquen sus compañeros, cosa muy muy difícil por la presión de los norteamericanos. Jiménez, el rebote para Andrés Jiménez. Muy bien Andrés Jiménez. Perfecto, cogió el rebote y se revolvió. La defensa de los norteamericanos es individual, pero en cuanto hay un bloqueo por parte española, cambian de hombre a la perfección. Parece una defensa igual que una maquinaria de relojería, funciona perfectamente. Cualquiera de ellos toma al hombre que ha hecho, que ha sido bloqueado. Pat Ewing provocando la personal. Y ahí está Bobby Knight, el entrenador norteamericano. Vamos a ver repetida la jugada anterior. Ahí está Pat Ewing. Es la primera canasta de este hombre de 2'13, 113 kilos de peso. Y la primera personal de Romay, que cumplió precisamente los 22 años el día siguiente de jugar con España en la fase previa, el día 5 de agosto. Es un hombre también que tiene ofertas de 2 importantes equipos, incluso los Lakers de Los Ángeles le han tentado. Es una curiosidad, Héctor, con esa pinta, en el buen sentido, de bruto que tiene. Es licenciado en Bellas Artes. Efectivamente. Corte del equipo norteamericano, Alford, que recibió de Pat Ewing. Está defendiendo en zona España. Era Perkins,
contra Chris Robertson ahora. Pate de Wynn, abriendo para Perkins. Tapón, vale la canasta de Romay. Vale la canasta, no de Romay, sino de Perkins. Lo que no ha valido ha sido el tapón de Romay. 13-6 después de esta acción favorable a los Estados Unidos. Otro balón perdido, Perkins, Alford. Van a ver los primeros cambios en el equipo español. Va a entrar Nacho Solozábal en sustitución de Corbalán. Michael Jordan. 4 puntos Michael Jordan, 2 canastas de 2 y los americanos llevan 7 canastas de 8 lanzamientos. Así no hay quien les gane. Y ganan por 15-6. No pudo Corbalán. Personal, aunque se enfade el público. O vale la canasta, vale la canasta. El señor Sanolin de Canadá dio válida la canasta de Juan Antonio Corbalán y lo vemos. Tiempo que ha pedido Antonio Díaz Miguel, primer cambio para España, entra Nacho Solozábal en lugar de Corbalán. El marcador es explícito, 15-8. Vemos la acción repetida. No quedó muy clara. Bobby Knight protestando. Hoy ha ofrecido la televisión americana un montaje. Vean ahora cómo habla en este tono siempre agresivo al árbitro canadiense Sanolin, que lo aguantará todo y lo que le echen, porque está jugando el equipo A de su país prácticamente. Ya saben que Canadá es el equipo B de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos. Y decíamos que hoy la televisión americana ofreció un montaje paralelo en el que iba ofreciendo una imagen de un león rugiendo y Bobby Knight al lado de su cara. Y la verdad es que no se diferenciaba mucho los gestos del mayor. Bobby Knight, que tanto abronca al árbitro como a los contrarios, como a sus jugadores. Y el partido que se va a reanudar, 7 puntos arriba. Este que vemos en imagen es el famosísimo. Creíamos que era Magic Johnson. Una técnica contra el equipo americano. Ya ha lanzado Margall, ha anotado un punto y saque de banda para España. 15-9 en el marcador. Ahora reduce Epi distancias, 15-11. Quedan 14 minutos todavía para el descanso. Y vean las cosas que hace Michael Jordan, por eso es el líder. Michael Jordan consigue su tercera canasta y tendrá un tiro adicional. Vamos, además, le carga una personal, creemos que a Jiménez. Es terrible, pues, un hombre que sube y se mantiene en el aire y hace lo que quiere. Rectifica. Fíjate que han bajado ya los dos españoles y él todavía estaba por encima del aro. Ahí lo vemos otra vez. Lo repiten varias veces, como es lógico. Michael Jordan, el hombre que vale ahora su peso en oro. Pate y recogió el rebote. Y al final Robert. Había sido la segunda personal de Fernando Romay. Está jugando el Nacho Solozábal. Con Epi. Rebote para Perkins, saca para Alford, Alford con Robertson. Alford, Robertson. Perkins, qué colocación los norteamericanos. Qué jugada. 3 segundos. La verdad es que hacía rato que estaban en la zona, pero mueven el balón a las mil maravillas. España no puede fallar en sus lanzamientos porque luego no hay rebote. Ewen y Perkins son los dueños de su zona. 19-11 para Estados Unidos. Nacho Solozábal jugando con Epi. Por fin entró el tiro a media distancia de Epi. 19-13, 6 puntos. Ya lo firmaríamos nosotros para el final.
todo lo que sea perder por menos de 20, 15 puntos es un éxito. Aquí nadie ha perdido con Estados Unidos de menos de una veintena de puntos. Otra vez Michael Jordan, 4 de 4. Es un hombre que encesta en todas las posiciones, desde todos los ángulos y en todas las distancias. Los americanos llevan 10 canastas de 12 lanzamientos, así no hay quien les gane de ninguna manera. 21-13. Otra canasta que vale. En este caso de Andrés Jiménez, ya que Pat Ewing sacó antirreglamentariamente el balón. Ahí lo vemos. Cambios. Sí, entra por Estados Unidos el número 13, Chris Mullin. Y se ha sentado una de las figuras del equipo, Michael Jordan. Este es Robertson, el que tira. ...23-15... Nacho Solozabal ya no presiona tanto Alford sobre el base español como hacía con Corbalán. No tiene muchas ideas ahora el equipo español. Solozabal se ve obligado a votar porque no se coloca en la posición. Margal, el rebote para Epi. Y personal. Y es la tercera, creo, de Robertson. Sí, sí. Tercera de Robertson. El único que está cargado con personales en Estados Unidos, luego tiene Pat Ewing una. El total de 4 del equipo americano. Se sienta Robertson, el hombre que tiene un promedio en los últimos 3 años de 52% de acierto en sus lanzamientos de campo y 67% en los tiros libres. Y defendiendo el equipo español está cumpliendo lo que quiere Antonio Díaz Miguel. Pocas personales, solamente lleva 3. Ahora la segunda de Pat Ewing. 23-15 en el marcador para Estados Unidos. Ha levantado Antonio Giro a decir a los chicos, muévanse. Estaban un poco estáticos. Romay luchando, muy bien. Fernando Romay consigue su primera canasta, 23-17. Lo que es más difícil, ha burlado la vigilancia de Pat Ewing, cosa que no es fácil. Ha entrado Fleming en el equipo norteamericano, el número 7. Y el que encestó fue Alford. Va a seguir moviendo el banco Bobina, y hay otro hombre preparado. Por España va a entrar Iturriaga. Solo estaba el con Margal, este con Romay, Epi. El rebote para Pat Ewing. Juega Fleming. Personal de Nacho Solozabal, la primera. Es el momento que aprovecha Antonio Díaz Miguel para introducir a Iturriaga por José María Margall. 25-17 en el marcador, 10 minutos 40 para el final y hay cambio de alero en el equipo español. Imagino que va a intentar ahora el contraataque y jugarle con velocidad. Ha entrado Steve Dale en el conjunto norteamericano, es el número 12. Personal de Nacho. La selección española, desde que pidió el tiempo muerto anterior Díaz Miguel, cambió la zona 1-2-2 que estaba realizando por una zona 2-3, a ver si esto da más resultado, asegurando más el rebote y cortando la penetración de los americanos por las alas. Y ahora se han emparejado los personales, 5 cada uno. Mullin perdió el balón, recuperó Jiménez. Contraataque con López Iturriaga de Nacho. Y ahí cortó otra vez Fleming. Y personal de Epi. Segunda. 2 Epi, 2 Romay, 2 Solozabal en el equipo español. En el americano 3 Robertson y 2 Ewing. 10 minutos quedan de juego efectivo para el descanso. 25-17 para Estados Unidos. Chris Mullin trata Tisdale de palmear. Al final el balón para Jiménez, que saca para Nacho Solozabal.
se equivocó ahí. Urbáez no bajaba el pase al hueco, pensaba que iba a salir Iturriaga y ese se quedó. El primer cuarto de partido lo han cubierto bien los españoles, la diferencia en el marcador no es excesiva, vamos a ver si como en el partido de la fase previa aguantan hasta el descanso. Personal de Romay. Y es la tercera, Está encargado de frenar a Tisdale, el sustituto de Patewin. Ahí está la repetición. Tisdale se lleva 2 años seguidos siendo All America. Las 2 últimas temporadas ha estado en el 5 de los mejores jugadores de América y es el líder de anotadores de la Universidad de Oklahoma con 1.720 puntos en 2 temporadas. Otro candidato a pasar a profesionales con varias ofertas. Es el primer punto del número 2, Wayman Tisdale. Para los españoles es muy difícil de frenar a estos jugadores porque el hombre de más peso en España es Romay con 110 kilos y luego al margen de Martín que tiene 102 no hay ninguno que pase de los 100 y un hombre como Tisdale pesa 117, Ewing 113, o sea que es muy difícil moverlos dentro de la zona. Otro pase fallado, está Fernando Martín preparándose. Y señoras y señores, con 23-17 en este primer tiempo, cuando quedan 8 minutos, vamos a dar paso al Coliseo, donde se va a producir la final de 3.000 metros obstáculos, donde interviene el español Domingo Ramón. Adelante, compañeros, en el Coliseo. Señoras y señores, volvemos desde el Forum cuando quedan 7 minutos 49 para el descanso. Gana Estados Unidos 30-19. Ha entrado Fernando Martín en el conjunto español. Se ha tenido ahí un 12 con Tisdale, el número 12. No hay razón para pitarle esa falta a Margay. Y ha pitado la falta Margay. Ha pegado lo que ha querido ahí.
Es la primera de José María Margall, que también había vuelto a la pista por parte del conjunto. Vean, 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 vean cómo mueve los codos. Se pega ahí a Margall y le intenta pegar dos veces seguidas. Está loco ese tilde. Qué manera de defender un balón. Pero ahí estaba el árbitro para darle la razón. Está lanzando Tisdale, el quinteto español ahora con Fernando Martín, Epi, Nacho Solozábal, Jiménez y José María Margall. Dos puntos de Tisdale, 32-19. 7 minutos 40 para el descanso. Nacho Solozábal, ha entrado Wood también en el conjunto norteamericano. Es el número 5. Ahí está la canasta ahora en este contraataque machacando Perkins. Es el momento quizás clave de este primer periodo. Los americanos ya se van en el marcador. España ahora está sufriendo esa terrible defensa que hacen los americanos cuando quieren ahogar al contrario. Ahora sí que no hay posibilidad ni tan siquiera de llegar a lanzar. 34-19. Una personal de Mullin. Y vuelve Michael Jordan a la pista por el conjunto norteamericano de Marta Santos. Ahí está Michael Jordan. Por España entra Llorente en sustitución de Solozábal. Ahí están Perkins, Patewin. Y ahora Llorente, Margall, Fernando Martín, Betty y Jiménez, quinteto español. Andrés Jiménez. Hemos fallado casi todos los tiros a media distancia. Michael Jordan, sacó Fernando Martín. Llorente al contraataque con Epi. Muy fuerte. Mullin, contraataque americano. Michael Jordan. El público se pone en pie con estas acciones de Michael Jordan. Qué barbaridad. Cómo se fue Jordan, que lleva 10 puntos en una serie de 5 canastas de 5 intentos. 36-19 para los Estados Unidos, 6 minutos y medio para el descanso. Llorente. Jiménez, personal. El marcaje que está siendo sometido Margall es severísimo. Los americanos son conscientes de lo buen lanzador que está haciendo en este torneo José María Margall. Y la verdad es que lo tienen asfixiado, pero no con un juego excesivamente correcto. Se ha sentado Epi y ha salido a la cancha Iturriaga. Y es la segunda personal de Mullin, el número 3. Llorente con el balón. López Iturriaga. Fernando Martín. En ataque de Margall. La lucha entre Margall y Mullin está cargando de personales a los dos jugadores. Dos cada uno. Ya tienen 9 personales España por 8 Estados Unidos. Que se vaya a tirar. Ahí vemos la repetición. El codazo anterior de Tisdale. ¿Qué habrá pasado? Que lo han puesto en repetición cuando el que da el codazo es el americano. Esto no estamos acostumbrados. Se habrán confundido. Está lanzando Chris Moore. Que ha fallado los dos lanzamientos. Juega Fleming, el número 7. Wood, sobre Mullin, Wood. A Fleming. Perdió el balón ahí, un jugador norteamericano que era el número 12, Tisdale. Llorente, los árbitros dicen que siga. López Iturriaga. Margall, Fernando Martín, buena asistencia. Qué pena, no se rematan las jugadas. Personal en ataque de Fernando Martín. Bueno, no va a ser fácil cogerle un rebote hoy a Tisdale. Ni a nadie. Sí, pero a él especialmente, porque trabaja muy bien los codos. Vuelve a haber cambio, vamos a ver repetida la acción anterior. Se marcha Fernando Martín y vuelve Fernando Romay. Con 3 faltas personales vuelve a la cancha Romay. Pero es la única manera quizás de frenar el poder reboteador que está demostrando Tisdale. Ahí está la acción anterior, Tisdale da el rebote y el manotazo de Fernando Martín. Cómo mete los codos Tisdale, es increíble.
este jugador de la Universidad de Oklahoma. Este jugador, por cierto, acaba de anotar ahora. En un solo partido le metió a la Universidad de Texas 61 puntos este año. De los dos tiros libres metió uno ahora. 38-19. Juega López Iturriaga. Andrés Jiménez completa Llorente. Están nerviosos los españoles de todas formas. Han perdido balones. López Iturriaga. Y personal en ataque. Esta hay que verla repetida. Vamos a ver si nos la pone el realizador. A ver, porque me parece que la posición del defensa no la tiene ganada, ni mucho menos. Que vale, sale al paso. Está todavía con las piernas presionadas. Es personal del defensor. Es la segunda de López Iturriaga. Juega Wood con Fleming. Dan Perkins luchando por el balón. Jordan. Salvaron el balón los norteamericanos. Saca Estados Unidos. Este es Wood, el número 5. Y Bobby Knight. Personal de Llore. Primera de Llorente, 38-19, 4 minutos 50 para el descanso. 13 faltas personales lleva España, 9 los norteamericanos. Hay un desequilibrio en cuanto a la manera de sancionar las acciones de uno y otro equipo bastante bien. Este es el banquillo norteamericano con Pat Ewing, con Alfo. Mientras que el que lanza es Wood. 40-19. 21 puntos y se escapan otra vez los norteamericanos. ¡Qué bárbaro! Increíble, Michael Jordan. Esto lo van a repetir 3 o 4 veces, seguro. 42-19. Se le había enganchado la pelota, parecía, ¿eh? Como si tuviera un imán. Dan Perkins comete su primera falta personal ahora, el número 14. Esta es la acción anterior repetida. Ahí está, se lleva él solo la pelota y vea. Ahí vuela con ella. Casi hasta pasos hace, pero aquí como prácticamente no se cuenta. Otra vez. 6 canastas de 6 intentos. Primero el sexto de Jiménez, que lo hemos perdido por la repetición anterior. Y segundo. 42-21. Los americanos van doblando progresivamente a España en el marcador. Es Fleming, presionado por Epi. Dan Perkins. Ahí está. Esta vez le falló a Michael Jordan el malabarismo. España ahora juega con dos bases. Ha introducido a Corbalán en sustitución de Iturriaga. Y vean cómo lo persigue. Hay que tener especial atención al número 5, a Wood, que es el hombre que más asistencias ha dado. Tiene un récord de asistencias, 319 en la pasada temporada. Es el récord, el mejor pasador del baloncesto americano. Llorente, Corbalán. Es dificilísimo pasar. Jiménez, agota la posición de balón, hay que tirar ya. Jiménez. Falló y el rebote. Bueno, se lo entregaron a Jiménez, pero no pudo pasar. Fleming. Ahí está Wood. Dan Perkins, balón para Fleming. Está jugando a buen ritmo y personal de Andrés Jiménez. Es la primera. Bobby Knight y Antonio Díaz Miguel. Antonio hoy está tranquilo, la verdad es que era un partido cantado desde el principio, el resultado.
y la medalla de plata colma las aspiraciones de todos. La hazaña está lograda, medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Perkins, que es el que lanza, es el más veterano de la selección de Estados Unidos, tiene 23 años y pertenece, como el entrenador y otros jugadores, a North Carolina. 44-21. El entrenador no, perdón, el entrenador es Indiana. De Indiana. Llorente. Siempre frente a él, Webb. Ahí está el resultado de esa presión. Fleming. Y vale la canasta. Y personal de Eti. El señor Sanolín de Canadá está consiguiendo que pierdan el control de los nervios de los jugadores españoles. Es la tercera de Eti. Lo vemos otra vez. ...46-21... cuando va a lanzar Vern Fleming. 1.96 m. Juega en la Universidad de Georgia. No aprovechó el lanzamiento, pero sí. Sí, güey. Está sucediendo lo mismo que en el partido de la fase previa. Hay una diferencia del rebote, claro. Los americanos llevan ya 12 rebotes, España lleva 5. En aquel partido España cogió 14, los americanos 41. Es una diferencia abismal. 48-21 en el marcador. Jiménez. De los poquísimos tiros a media distancia del equipo español. Ya casi 5 minutos que no marcaba España. 48-23, 2 minutos y segundos para el descanso. Juega Wood. Yo creo que se elevó demasiado Michael Jordan y le salió desviado el tiro. Ha fallado sus dos últimas acciones, eso casi no. Sam Perkins recuperó a Eti, tocó el balón por detrás Fleming. Ya ven, saca a Estados Unidos. Es Michael Jordan, que está a sus espaldas, el número 9. Ahora presiona a los españoles. Fleming, Wood y Bale. Es que lo tienen todos. Tiro entra a la canasta. Suspensiones. Es un equipo ideal. Ahora sí, personal del ídolo de Michael Jordan. La primera personal que comete el hombre estrella del baloncesto americano. El hombre que ha ganado todos los títulos, tiene los récords de todo, no le queda nada por ganar. En los dos últimos años ha sido elegido todo lo que se puede elegir en Estados Unidos a un jugador de baloncesto. Y tranquilidad en las caras del conjunto español, ¿saben? Porque tienen enfrente. Lógicamente no se puede desconocer. Miren la jugada, pero ha habido una personal con la canasta de Jordan. Ha sido de Romay, es la cuarta. Cuarta de Romay y un tiro para Jordan. Y creo que no les preocupa tanto que falle en los tiros libres porque lo compensan con su juego y con el encesto en todas distancias y ángulos. Ahora está jugando a Estados Unidos con 5 jugadores negros. Buen pase de Perbarana de ti. Y es un poco, se ha potenciado en estos juegos y quizás porque estamos en año electoral, el deportista negro por encima del blanco. No ha habido ningún problema para seleccionar, otras veces ha tenido más cuidado con esto, se ha repartido más, pero en esta ocasión no. La mayoría de los atletas que están defendiendo a Estados Unidos en casi todos los deportes son de raza negra. Y esto se vio desde la ceremonia de apertura, donde un hombre de color, Rafael Johnson, llevó la llama olímpica
y el juramento lo hizo Edwin Moses, otro gran ídolo por aquí. Personal de Sam Perkins en la segunda. Seguido Wood al banquillo porque parece que recibe un golpe en la cara. Va a entrar un relevo que es Mullen, pero ha renunciado momentáneamente por Bobby Knight porque no puede. 52-25, como señala el marcador, a 33 segundos para el descanso. No hay partido, la verdad es que hay un equipo muy superior a otro, y también porque España no está oponiendo ninguna resistencia. España tiene ya todo hecho en este torneo olímpico y no ha creado la resistencia que en condiciones normales podía haber presentado hasta ahora. Lanza André Jiménez, 12-13, 52-27. Medio minuto para el descanso. Recuperó Eti, iba a lanzar a Corbalán, pero se quedó. Llorente. Hay como miedo de soltar el balón a gran distancia porque saben que los felinos norteamericanos cortan todos los balones. Y ahí que el contraataque se ha aplicado muy poquito por parte del equipo español. Viene Andrés Jiménez ahora. Y termina el tiempo reglamentario con Estados Unidos 52, España 29. No ha tenido color la primera parte. España juega con excesiva tranquilidad, no se preocupa por el partido. Sabe que era un partido perdido de antemano, el éxito está logrado desde antes del inicio de este encuentro. Y Estados Unidos tampoco ha apretado excesivamente el acelerador, porque hay que ver que en los últimos minutos y también durante muchos de este primer periodo no ha estado en cancha ni Ewing, en algunos momentos Jordan. Alford está sentado desde hace ya un buen rato. Tampoco se está utilizando por parte de Bobby Knight un 5 que arrase. Les ha bastado en un momento intermedio del partido apretar en defensa para despegarse. Los americanos cuando defienden no hay nada que hacer. Atención compañeros, empieza el segundo tiempo. Acaba de comenzar el segundo tiempo, 52-29 para los Estados Unidos, que atacan ahora de derecha a izquierda con uniforme negro y números rojos, de blanco la selección española, que ha salido con Andrés Jiménez, Epi Iturriaga, Fernando Martín, que falla el pase ahora, y Llorente por parte del conjunto norteamericano. Ha salido Alford, el número 7 Fleming, el 14 Perkins, la figura Michael Jordan y Pat Ewing otra vez. Sigue el balón en poder del conjunto norteamericano. En el descanso vimos cómo discutía Antonio Díaz Miguel con el árbitro canadiense Sean O'Lean, que ha hecho un arbitraje más bien regular. El griego Riga se ha inhibido totalmente. Y no es que haya influido mucho en el resultado, porque lógicamente ahí está el 52-29, pero ha habido cosas que han perjudicado al equipo español y eso no se puede negar. Lanzamiento de Epi. El rebote para Perkins, juega Alfo, corte del equipo español, contraataque con López Iturriaga y primera canasta de la segunda parte a cargo de López Iturriaga para el equipo español. Uno de los problemas de España es que ha anotado muy poco, también ha tirado muy poco en el primer tiempo, tan solo ha conseguido 9 canastas de 20 lanzamientos. Los americanos han hecho 20 de 29, un promedio excelente. 52-31 para el conjunto norteamericano. Y ahí está el palmeo de Sam Perkins. En cada acción palmean 2 y 3 veces hasta que la pelota cae dentro del aro español. Y vuelve a contestar España con otra canasta. 54-33 y pide tiempo Bobby Knight. Han hecho un solo punto en 2 minutos. Toda una sola canasta.
le debe haber sorprendido esta salida del equipo español a Bobby Knight. Y nos imaginamos que ahora va a volver a presionar esa defensa ahogante que tiene el equipo norteamericano sobre los españoles. Después de la última canasta, 54-33, ventaja del equipo norteamericano. Vamos a decir que 10 minutos más tarde, terminando el partido, se va a celebrar la ceremonia protocolaria de entrega de medallas. Y don Juan Antonio Samarán está anunciado que será el que entregue las medallas y entregará la de plata al equipo español. Ojalá fuera la de oro, pero sí, no vamos a soñar. Junto con el presidente de la FIBA, Gonzalo Puyat. Lo decimos, información a nuestros compañeros y a nuestros señores telespectadores. Se metió Fleming, recuperó Epi, personal en ataque de Fleming. Es la primera personal del número 7 norteamericano. 54-33 para Estados Unidos. Juega Llorente con Epi. Llorente moviéndose más rápidamente el equipo español en esta segunda parte. Ha fallado Martín, han metido un tapón. Contraataca Estados Unidos. Y la asistencia de Alford a Sam Perkins para que consiga una nueva canasta. Cada canasta norteamericana provoca un sinfín de flashes de las cámaras fotográficas del público. Un tiro adicional para Sam Perkins, este jugador que participó en el Mundial Junior del año 79, ya fue campeón allí, también ha sido campeón de los Panamericanos en el 83. No es la primera vez pues que interviene en una selección de Estados Unidos. El tiro adicional corresponde a la segunda personal de este hombre que ha cesado por España, machacando, Fernando Martín. España debe hacer alguna acción así que demuestre que no están dormidos, como decían nuestros compañeros invitados, que no, que aquí no son las 5 de la mañana, y que despierten un poco y aprieten. Sabemos que el partido está perdido, que la medalla de plata es un éxito, pero tampoco hay que dejarse avasallar por el conjunto americano. Es más, sería más beneficioso dar un poco de espectáculo, jugar más alegremente por parte del equipo español. Personal de Epi. Y es la cuarta. Lo vemos repetido frente al Michael Jordan. Cae Epi. Cuarta personal de Epi. Puede ser uno de los partidos donde Epi ha metido menos puntos. Lleva 4 solamente. No llegó Jordan, pero palmeó Ewing sin dejar caer el balón. Y 58-35. 3 minutos de juego efectivo de esta segunda parte final olímpica en Los Ángeles 84. El sexto Llorente, jugándose la medalla de oro, Estados Unidos y España. Queremos recalcar a nuestros espectadores que están frente al televisor a estas altas horas de la madrugada que no hay que desilusionarse ni decepcionarse, que el éxito es total. Haber logrado la plata en los Juegos Olímpicos es una hazaña, y nada más y nada menos que aquí en Los Ángeles jugar la final frente a los de casa es un auténtico hito. Vea la persecución que está haciendo Buta Iturriaga, ahora personal de Sam Perkins. No sabemos si es un marcaje o es una persecución a lo largo de todo el campo, como si hubiera dado orden de búsqueda y captura sobre Iturriaga. No se le despega ni un centímetro, lo tiene totalmente ahogado. 60-37 para Estados Unidos. Sigue Epi con sus 4 personales en pista. Saca España. Epi lleva una serie bastante floja, 2 canastas de 8 lanzamientos. Fernando Martín. Jiménez. Fernando Martín.
Vamos a ver quién llega primero. Campo atrás indica el señor Rigas, árbitro griego. Martín lleva una de cuatro. En general el conjunto español lleva unos promedios bastante flojos, aunque en este segundo periodo el parcial es de empate a 8. Todavía los americanos no han empezado a funcionar y España los está controlando bastante bien en estos primeros 4 minutos. Juega Wood. Turkey. Sí, el doble, ha botado con una mano y luego ha botado con la otra. Hasta López Iturriaga, el que juega ahora es Llorente. López Iturriaga, Jiménez para Epi, muy bien, perfecta la jugada ahora del equipo español, a una mano Epi dio la asistencia a Fernando Martín para que cesara. 60-39. Yo creo que tiene que jugar así España, despreocuparse un poco de del marcador y jugar más suelto. Más suelto y más alegre. Ahí perdura los norteamericanos un balón. Llorente que se va rápidamente al ataque. Con más velocidad, con más ritmo. No digo que se les puede ganar, pero sí se les puede, por lo menos, nivelar en el espectáculo. Y que no aumente más la ventaja en el marcador. Juega Llorente. Que hizo un segundo tiempo frente a Yugoslavia memorable. López Iturriaga hizo la línea de fondo, cuidado con esos balones, no se deben tirar así. Se puede caer una técnica enseguida. Ahí se lo dice el árbitro griego Rigas, que se tranquilice. Sí, pero es que mientras va a recibir un golpe él, que tiene ahí una, con Bush una guerra personal, vean ahora, le meten la mano, lo empujan y lo que se le pita es la línea. Qué canasta de Pato Bush. Qué asistencia de número 5 Wood. 62-39. Jiménez, el propio Jiménez, como decía nuestro compañero Nacho Rodríguez Márquez en las repeticiones, está haciendo un torneo extraordinario Andrés Jiménez. Hoy lleva 14 puntos, 16 con este, 16 puntos en una serie de 6 de 10. Está muy bien en el lanzamiento, muy bien en el rebote. Y doble cambio en el equipo español. Van a entrar Teirán y Margal, se marchan López Iturriaga y Epi. Cambio de aleros. Está Jiménez, López Iturriaga, es el lado Epi. Ahora el quinteto español. Llorente, Margal, Teirán, Jiménez y Fernando Martín. Michael Jordan. 64-41. Teirán perdió ese balón, ataca Alford, que es el que ha entrado en el equipo norteamericano. 66-41. Yo insisto en que Alford, que pasa desapercibido en este equipo, es uno de los mejores jugadores que tiene esta selección de Estados Unidos. Es un director de pista sensacional. Y es un hombre muy joven, tiene 20 años tan solo. 20 años que cumplirá este año, todavía tiene 19, los cumple en noviembre. Y ha sido elegido el mejor debutante de la liga universitaria e incluso ha llegado a estar en la lista de los All-America. Hay cambios en el equipo norteamericano, se ha sentado Pat Ewing. Ha vuelto Chris Mullin, el número 13. Y Wood ha cometido su primera falta personal. 66-41. Wood ha cometido la primera que le han señalado, porque hace rato que sobre Iturriaga ha cometido varias. Llorente aguantando. Fernando Martín, Llorente. Muy bien, Andrés Quiñones. Con muchos el máximo asestado del equipo español. 18 puntos. 66-43. Vean ustedes cómo lanzó Sinsei, fue a por el balón, lo recogió y acertó. ...68-43... Llorente frente al Alford. Teirán.
han chocado Vidal y Lloris y han perdido goles. Pero en fin, son los nervios que por momento atenazan a los pupilos de Antonio Díaz Miguel. 68-43. Berkis. Con empujón incluido, pero aguantó en el aire y encestó. De todas formas, hay que decir, Pedro, que España no le está haciendo tan mal frente a un rival tan poderoso. Sobre todo, no solamente física y técnicamente, sino físicamente. Creo que fue peor el primer tiempo frente a Yugoslavia. Sí, no, si el problema no... Yo no creo que sea que España juegue mal. España está haciendo un partido, pues que hay que jugarlo. Aquí está todo sentenciado, ahora hay dos cambios. Se sienta Beirán, tras ese balón que perdió, vuelve a entrar Envi. Cambia de pivo también Díaz Miguel, entra Ramay por Martín, 11:47 segundos, 70-43. Y el problema de España en los últimos torneos es que nos toca jugar siempre el último partido de perdedor. Cuando éramos cuartos, siempre perdíamos la opción al tercer lugar y siempre acabábamos los torneos perdiendo. Y ahora que hemos subido al peldaño de ser subcampeones de Europa y Olímpicos, claro, también acabamos perdiendo porque perdemos la final. 70-43 en este instante. Ha habido personal de Andrés Jiménez, la segunda. Ahora tenemos a Jiménez y Romay de pívot, Margal y Epillaleros y José Luis Llorente en el base. Y el defensa es Tisdale. 14 puntos lleva Tisdale. 16 Jordan, son los dos máximos anotadores de Estados Unidos. Se van a los 30 puntos de ventaja Estados Unidos, 29 ahora. Personal de Tisdale. Que te enfada, no aguanta que te... El artista de los codos, es decir. Ahí está con Bobby Knight. A ver, mira cómo trabaja el codo, mira cómo está. Está ahí trabajándose el codo derecho, a ver cómo sacude al jugador contrario. Va a lanzar Fernando Romay, que tiene cuatro personales, igual que Epi. Hay dos españoles con cuatro personales en pie. Un solo punto, 72-44. Quedan 11 minutos 15 segundos para el final. Alfo. Y ahora sí son 30 puntos, 74-44. 23 eran en el descanso, los americanos han pisado levemente el acelerador y ya se han puesto también por delante en el parcial de este segundo periodo. Está jugando Epi, Mullin le presiona, a los Llorente, José María Margal, Romay luchando, Andrés Jiménez como un jabato, no vale la cara. Pero ha sido una jugada de mucho mérito porque se les ha cogido dos rebotes en ataque a los americanos, que no es cualquier cosa. Y además le han metido la cuarta a San Pedro. Vuelve Michael Jordan a la pista y se marcha Perkins. Mientras vemos repetida la acción anterior, ahí está Michael Jordan y Perkins al banquillo. El problema es que se va un jugador que lleva 3 años siendo All America, uno de los 10 mejores de Estados Unidos, y otro otro que también está en la selección de los 10 mejores. Corbalán preparado por España, quizá meta a Antonio otra vez dos bases. Es pedrada la suerte ahí. Pase, pero claro, había tantas manos americanas que había que pasar. 74-44. Tiene un problema con los aleros, Antonio, de difícil solución. Y además Epi acaba de cometer la quinta. De momento ya se resuelve un problema porque lo pensaba cambiar. Tenía Iturriaga ya preparado después del fallo de la pedrada que lanzó. Mientras vemos a Corbalán sustituyendo a Llorente. Y no encuentra un alero que sepa conseguir posiciones y buenos lanzamientos. Y va alternando, incluso ha metido a Beirán, va cambiando a Margalla y Turriaga, ahora ya no podrá cambiar a Epi. Está lanzando Michael Jordan y tenemos el banquillo Fayol. Ahí está Epi. Es difícil recordar un partido, sobre todo a nivel de selección, en que Epi haya cometido 5 faltas personales. Y haya marcado solo 4 puntos. Una serie catastrófica de 2 de 8. Otro tour más para Michael Jordan.
75-44. Corbalán, Romay, Margal, Iturriaga y Jiménez. Es el quinteto español ahora. Margal. Pistola, punto, que más que un tapón es quitarle el balón en el aire de Michael Jordan. Vamos a verlo. Un tapón de Tejan. López Iturriaga. Qué pocos tiros a media distancia centrado por parte de España. Y aun con todo el promedio en este segundo periodo es mejor que el del primero. El primero recordemos 9 de 20. Siguen los 30 puntos, 76-46. 3 segundos. 76. Ahora entrará Martín, se va Jiménez, y en los americanos entra Robertson y se sienta Wood. Wood. Está moviendo prácticamente al unísono. Sí, el Lobina y Antonio. No es un mal marcador tampoco Robertson. López Iturriaga con Romay. Personal de Tisney. La tercera. Tal vez no se ha enfadado. Que sí está un poco enfadado el Robin ahí por estas personales. Por Soban, por... Pasa Romay por parte de Corbalán, 76-46, 9 minutos 25 segundos. Y ahora perdió el propio Astro. López Iturriaga, buen pase a Fernando Martín. Es el primer contraataque que puede hacer España en este segundo periodo. Y 76-48. Es una de las armas que tendría que utilizar, la velocidad. Es que tampoco le dejan a los americanos aplicar el contraataque. Vamos a ver ahora, fíjense ustedes, ya estaba Robertson esperando el pase al hombre más adelantado. Falta un poco de entusiasmo y de creer que se podía haber ganado el partido. No se cree, y si no hay fe tampoco se puede jugar. 3 segundos. Este es Michael Jordan. Y el público vibra, pero menos de lo esperado, porque estaba tan segura la medalla de oro en baloncesto que ya lo daban por hecho. Lo lograron también en baloncesto femenino. Y ahora el contraataque. ¡Qué golazo le ha pegado Tisa y la Romay! Y todavía dice él que ha sido el que ha recibido. Vamos a ver qué decide Sanolín, que lo ha visto. Ha sido delante suyo y Tisa le ha largado un codazo terrible. Ahí está ese jugador que está teniendo una actuación terrible en el partido. Vamos a ver por qué no lo repiten ahora al realizador americano. Le ha soltado un codazo sin venir a cuento. Se iban los dos jugadores hacia el campo americano y Tisney ha soltado el codo. Pero veo la regalina de Bobby Knight, que se ha dado cuenta y lo ha sentado. Ha sacado a Pat Ewing a la pista. Además ha recibido la personal. Es la cuarta que comete y la verdad es que las cuatro ha habido dos o tres que han sido en acciones similares. Codazos sin tendison. Ya ven cómo da palmas y tal. Hay mucho loco suelto por la vida. Ustedes ahí tienen. Quizás ahora veamos la repetición. Ahí llega Romay, primero lo empuja y luego le da el bofetón. Exacto. Pero se llevó la regañina de Bobby Knight, ¿eh? Se dio cuenta Bobby Knight. Está lanzando Fernando Romay. Se mantienen los 30 puntos en el marcador, 78-48. El rebote para Fernando Martín, falló los dos tiros Romay. Corbalán. López Iturriaga perdió y personal clarísima, voluntaria de López Iturriaga cuando se iba Mullin. Personal intencionada de López Iturriaga, ahí está. La tercera del número 14 español. Mullin. ...80-48...
Estados Unidos camino de sumar su octava victoria consecutiva en este torneo. Y no ha habido ningún equipo que le haya creado mayores problemas. Personal y de Michael Jordan, segunda. Ocho tienen ya los norteamericanos en este segundo periodo. Y cinco los españoles. López Iturriaga cruzando a Corbalán. Romay. Pasos indicaba el árbitro canadiense Sanolin. Alford metiendo para Mullin. Alford, Mullin. Pat Ewing. Ocho, dos, cuatro, ocho. El resultador. 22-48. Corbalán frente al alto. Muy estáticos los jugadores españoles en ataque. Hay una serie de empujones entre Martín y Mullin. Romay recupera. López Iturriaga tocó. Michael Jordan saca España. Se va a introducir dos cambios. Y entra Epi. No entiendo porque le habían pitado la kill. Sí, la última. Ahí está la aclaración. Creo que Sanolín se ha dado cuenta. Epi no puede entrar. Epi tiene cinco faltas personales. Hay una falta de coordinación ahí en el banco español. ¿O algo ha pasado? Sanolín se ha dado cuenta y lo ha mandado a sentar otra vez. Nacho Salazar, que ha sustituido a Corbalán. López Iturriaga. Intentaba amargar recuperar, pero recupera Michael Jordan. Con Alfo. Robertson, el número 8 en el equipo norteamericano, es este que tiene el balón ahora. Perdió Michael Michael Jordan. Pasa que los Michael son los ídolos. Pero todo aquí en California, que se le compara uno con otro. Y está ganando enteros el Jordan sobre el Jackson. Porque es un auténtico ídolo. Lo que pasa es que se les va a marchar a Chicago. Y los de Chicago serán los que tengan herido. Este jugador que entra por Estados Unidos, Jeffrey Turner, había hasta el momento intervenido en el partido. Es un 205 de 104 kilos de peso, que juega en la Universidad de Vanderbilt. Es el ídolo de su universidad. Es una de las universidades pequeñas. Tener un jugador en la selección es ser unido. Ahí está Michael Jordan. 84-50. 34 puntos en este caso. Creo que de todas maneras Bobby Knight va a haber fracasado en uno de sus objetivos. Por eso siempre está dando broncas ahí la primera personal de Jeffrey Turner sobre Martín. Ha fracasado en el sentido de que él se juega aquí mucho. Va a ser uno de los tres entrenadores que hayan conseguido ganarlo todo. Para él eso es un entrar en una lista de elegidos con Pete Newell y Dean Smith, que han ganado todos los títulos más importantes y además unos Juegos Olímpicos, pero no va a superar el juego de esa selección que hemos mencionado anteriormente del año 60 en Roma, con Oscar Robertson, Jerry West, Jerry Lucas, Terry Dissinger y Walt Bellamy, que está considerada la mejor selección de Estados Unidos de todos los tiempos. Y yo creo que Estados Unidos no ha jugado tanto ni tan bien en este torneo como para podérsele comparar a esos ídolos que fueron luego ídolos del baloncesto profesional. Luego de los ascensos de Fernando Martín, 84-52, cuando juega Robertson,
Llega un tapón de Martín. Vamos a ver ese contraataque. Y fallaron. Pero ha habido personal. Entró por detrás Michael Jordan. Al contraataque que llevaba Margal. Tercera de Jordan. Qué recuperación, vea. Él es el que ha tirado. Ha tirado, le ha puesto el tapón Fernando Martín y ha recuperado lo suficiente para llegar a tiempo, no de taponar a Margall, ya son de falta personal, pero podría llegar incluso a haberle puesto un tapón. Lanza Margall. ...30 puntos, otra vez 84-54... Jordan con Robert. Alfred. El Tumer fue el que lanzó la castaña. España va a hacer jugar a todos los hombres hoy en el partido y ahora van a entrar en pista Arcega y De la Cruz. Quedan 5 minutos, 4:58. Arcega por Iturriaga, De la Cruz por Marte. Es el premio que da Antonio Díaz Miguel a su equipo, la oportunidad de que jueguen una final olímpica. Y se ha dado cuenta Bobby Knight, introduce a todos los que no han jugado con el número 10. Va a entrar en pista Joseph Klein de la Universidad de Arkansas, un hombre que ha sido muy vitoreado con su entrada en pista. Y el número 11, John Konkak, que es de la Universidad Metodista del Sur. El público se ha puesto de pie a ovacionar a Bobby Knight por esta decisión. Alfo Pasos. Klein no ha sabido qué pitar en la luz. Tenía que haber pitado. Quizá persona en ataque y no se animaron. De la Cruz recupera Margall. Bueno, podríamos decir que el partido se ha acabado. Ya fue, juega todo el mundo. De Marshall entra Fleming. Sido personal de Conker, la primera. 4 minutos y medio, 84-55. Wood. Es Turner Wood, nuevamente. Fleming ha conseguido su punto número 5. 86-55. Arcega con De la Cruz. Fernando Arcega. La primera canasta de Fernando Arcega. La primera canasta en una final olímpica. Fleming. Medio tapón de la Cruz, pero... Vamos a ver si es la quinta de Romay. Me parece que es la quinta de Romay. Quinta de Fernando Romay. Vuelve Martín. Quedan 3 minutos 44. Los americanos ganan 86-57. Dos eliminados en España por 5 personales. Primero Epi y ahora Fernando Romay. Romay abandona la cancha con 5 puntos en su haber. 3 rebotes. Está lanzando Fleming. Nacho Solazábal con De la Cruz. El rebote lo pretendía recoger el propio Juan De la Cruz. Personal en ataque de De la Cruz. Vamos a hacer la acción repetida. Y ahí tiene sus más y sus menos con el número 15. Ha pegado un manotazo turno. 88-57. Ya el oro para Estados Unidos y la plata para España. Fernando Martín
Al rebote juega con Nacho Solozábal, Fernando Arcega, Martín. Otra personal del conjunto norteamericano. Es la segunda de CONCAC. Habrá tiros libres para Fernando Martín. Y la fiesta española está a 3 minutos 17 segundos. La fiesta para la selección española empezará dentro de 3 minutos 17 segundos, es decir, en cuanto acabe este partido, porque entonces ya será medalla de plata, será la entrega de premios y ahí sí que volverá a resurgir la alegría de los componentes de la selección española. Hay que tener en cuenta que España es subcampeona olímpica. 88-59, 3 minutos 14 segundos. Olga Turner ha perdido el balón allí, el propio Turner. Juega Nacho Solozábal, 88-59, 2 minutos 50. Fernando Arcega con Fernando Martín que le devuelve. Personal de Klein, el número 10 norteamericano, primera. Y va a lanzar José María Margall. ...88-61... 2 minutos 45 queda. Lanza Klein. A ver si por lo menos no se llega a la treintena de puntos de diferencia. Turner, Klein al rebote. Fleming. Se va Nacho Solozábal con Fernando Martín. Bueno, salió muy bien el contraataque ahora el equipo español. Y descuenta, 90-63. 2 minutos 10. La segunda parte, por el momento, España la ha perdido de 4 puntos, lo cual ha igualado mucho el marcador. Bueno, no se han distanciado más los americanos. Ha fallado el lanzamiento ahora Turner. A mí me parece que las reservas de Estados Unidos son muy reservas, mucho más que los españoles. Turner, Concac y Klein juegan de manera mucho peor que los españoles. Juega Nacho Solozábal, que es el que lanza. El rebote para el número 11, Concac. Contraataca Wood. Bien, que esto. Turner. 92-63, 1 minuto 20. Todos los norteamericanos de pie en la banda, jaleando ya las últimas acciones de su selección. Le queda 1 minuto 11 segundos a Estados Unidos para consagrarse campeón olímpico y sustituir en el título a Yugoslavia, que ha quedado tercera, medalla de bronce, siendo subcampeona, medalla de plata, España. Oye el grito USA, que es el que se utiliza para alertar a los participantes olímpicos norteamericanos. Fernando Martín. Se lleva el balón Fleming. Luego del rebote de Klein. Ahí está Turner. Y colgando sus contas. Este es el fatídico último minuto en el que Estados Unidos suele destrozar a su rival cuando es una final olímpica. El delirio, 94-63. Otro en sexto, muy bien el público, en
este caso de Fleming, la alegría del banquillo. 96-63, 33 puntos, 15 segundos, no se puede descontar, recupera Margal, últimos 8 segundos, personal del hombre que está en el suelo, el norteamericano. La alegría es indescriptible, la personal aquí lo de Turner, segunda. Y la oportunidad de José María Margal es descontar hasta 31 la diferencia. Ahora son 33. De todas maneras, la sensación de la victoria de los norteamericanos tiene que ser diferente, por ejemplo, a cuando consigue España, Yugoslavia, otra selección, un éxito, porque lo consiguen partidos más igualados, sufriendo más, luchando con rivales de un nivel similar. Los norteamericanos han arrollado a todos de 30 puntos para arriba, y era una cosa que desde el principio del campeonato se sabía que iban a ganar. Dos en sexto de Margal, 96-65, últimos 6 segundos. Va a presionar el equipo español. Cortó De la Cruz, quedan 3 segundos, 6 décimas. El famoso marcador de las décimas en el foro. Se va acabando, recuperan los norteamericanos. Tapón de Fernando Martín sobre el tiempo. Evitó una canasta más, se llega al límite del tiempo con victoria del equipo de Estados Unidos. 96-65, Estados Unidos campeón olímpico, medalla de oro. España subcampeona olímpica, medalla de plata. Un partido que no ha tenido excesiva historia, un partido en el que los españoles han salido a jugar el papel de subcampeones olímpicos desde el principio y sin mayores problemas. Los hombres que entrena Bobina y que hemos visto felicitar a Corbalán y a Díaz Miguel y que...